la resistencia de la vara. Te aguanta hasta 12 libras, que son más o menos como 4 kilos. Okay. Y acá dice rating de 6. Ese de 3 16avos a 1 octavo de onza es el tamaño del señuelo que puedes tirar. Si lanzas, a ver, dale hilo. Si lanzas uno muy grande, ahí de preferencia ábrele porque vas a echar a perder tu brazo. Este, el Jitterbug, este ni trae. Este será como de unos... Sí, ¿eh? O sea, de ahí, este, si te pasas de media onza, puedes quebrar la vara cuando haces el lance. Entonces, por eso ahí hay que checar. Este en su cajita debe traer el peso. El peso sí está menos de este. Entonces, este no es problema, pues, pero uno muy pesado puedes quebrar la vara. Para la otra. ¿Para la otra? Sí, voy a preparar, pero no sé qué poner. Sale, ¿qué onda, banda? Buen día. Sale, pues vamos a intentar pescar, ¿o qué? Sale, ¿con qué iniciamos? Esto. Una rana. Es Jum, creo. Y vamos a hacerle mención al amigo Rulo por este regalo. Chequen, ahí les dejo el número de teléfono del amigo Rulo. Son señuelos superficiales hechos aquí en Oaxaca. Señuelos artesanales, perdón, hechos aquí en Oaxaca. Y pues bueno, vamos a probarlo hoy. Vamos a intentar sacar algo con esto y con otro que nos regaló. Entonces, pues ahí le vamos a estar mostrando, banda. Chequen. Muy bonito color. Si es que, señores, pues bienvenidos. Este día de pesca vamos a darle. Primero que vamos a tirar va a ser este. Si es que, pues ahí les grabamos a ver qué onda. Estaba la primera. ¿Y entonces? ¿Sí? Sale, banda. Venga, vean. Ni bien cayó la primera de la mañana. Tenía que ser. Tenía que ser. Vamos. Sala, momento. Pinza. ¿Estaba o qué? Ya, están. Ya se fueron dos. ¿Con qué? Con su invis. Ahí estaba, pero no la jalaste, pero lo caló. Sale, señores. Venga, vamos a liberar la primera. Venga. El de ustedes se va bien lejos. El mío se va bien cerca. Más en la fuerza que le meto a aventarlo, pero no sale. Es que eso también haga uso de la flexibilidad de la vara. Es más la flexibilidad de la vara que la fuerza que le ponga, ¿eh? Estaba más chido con la sombra, con la... Una meladita, ¿no? Sí. ¿Qué tal estaba la otra? Igual. ¿Cuánto medía? ¿No la mediste? No. De todo traes, ¿no, Mario? Sí, ¿eh? Poco a poco fuiste armando tu caja. Así es.
Pues que así es, ¿no? De chingados, pues está bien cabrón. Hay gente que lo hace, ¿no? El varo que se va, ¿eh? Sal, banda. Tercera lograda de la mañana. Uy, mero me iba. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué dice o qué? Nada. Pues presúmenos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está o qué? Presúmela, pues ¿cómo? Otro día. Sale, banda, segundo lugar en el nacional. Pesca de orilla aquí en Oaxaca. Hola, amigo. Felicidades, compa. Sale, sale, sale. Deja que se desatore ahora. Ahí está. ¿Cómo ves? Cayendo, cayendo. Pegadito. ¿Con el qué? Con el cerote. Dice el Chay. A la banda. Cuarta del día. Ah, no manches. Más queridita. Venga, banda, banda, banda. Un saludo para el Chay, Obed. ¿Qué te dije? Ahí, tírale, porque ahí está. Guaki. Órale, salados. Vean ahí al federado. ¿Dónde andan saltando? Una más. ¿Qué? ¿Se quedó tu...? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? Andamos
las meras mamalonas, ¿no? Las meras. Chido. Sale banda. Banda, banda. Ahí está, le dile por qué no viniste. ¿Ya ves? Órale, Alex. Ya, ¿cómo tienes su frente chatita, güey? Así están aquí, güey. Venga, venga. Se fue. Y pensé que venía bien agarrada porque creo que la agarró cuando estaba muerto ahí, ¿eh? Ándale. No, de hecho, sentí cuando ¿sí? lo moví, se lo... No mames, sí, es un animalísimo, cabrón. Sí, sentí como... Sale, venga, banda. Chequen. Superficial, una ranita matona. No, hombre, bien mordidita, ¿eh? Cabalísima, ¿no? Mira. ¿Eso se dio con el vigor? Dos mordidas le fue. ¿Sí, no? ¡Ah, qué pena! Lo corté el otro año. Sale, venga. Vamos a liberar esta. ¿Viste eso? Sí. Ahí viene. No mames. Le caí en la boca. La traigo. Se ensartó por la panza. Ah, viene robado. No, atacó. Ah, pero se ensartó. Pero se ensartó por la panza. Ah, qué bueno, sí. Ahí.
Déjala. No, no se lo muevas. Ah, se le cayó, ¿no? Sí, hombre. Venga, salados, uno más. Venga. Sale, hay que liberar lobinitas. No pasa nada. Bueno, es que depende ahí, porque luego se rompen muy rápido. Sí, no, la goma se rompe muy rápido cuando el anzuelo es más chico. Ah, sí, ya me di cuenta. Se desmadra, ¿no? Ajá. Sí, acá traía una. Pero se... Pues hay que insistirle, ¿no? A ver, sale, banda. ¿Qué hubo, eh? Hijo. Venga, bien. Ya estuvo, ya. Ya se salvó el día. Ya estuvo. Ya, para liberarla. Está con brillito, sí, con brinquito, te dio las gracias. Venga, sale. Muy bien, muy bien. Sale, no, no vas a decir que se fue. Eso. Y apenas segunda. Muy bien, muy bien. Hasta la foto, ¿no? Segunda del día. Hasta la foto rápida. Sí. Sale, banda, aquí con un suscriptor dándole unos pequeños tips de pesca y muy bien. Ah, clavadito. Muy bien, compa. Muy bien, ya, la segunda seguidita. Sí, paciente, sale, banda. Órale, salados de la pesca, nos despedimos del video. Nos despedimos en esta aventura, ya creo que se hizo el día chido. 2, 3, 4 capturas. Pues bueno, por ahí, si alguien encuentra un jitterbug, se los encargo, ¿no? Nuevecito el jitterbug, se los encargo. Si es que hay que andar viendo, banda. Ahí anda un señuelo muy bueno, muy bueno, muy buena marca. Así es que, por favor, si pueden, ahí al rato les digo quién es el dueño. Si es que, órale, banda, saludos. Sale, camarada. Sale. Sale, nos despedimos, muy bien. Un buen video. Buena pesca. Ya con esas dos, ¿para qué más quieres?